Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando las causas que nos lleven a convertirnos en un ser perfecto, en un ser libre de error, en un ser con todas sus cualidades desarrolladas. Que podamos convertirnos en un Buda y así poder guiar a todos los seres a ese mismo estado iluminado. Es muy importante que antes de comenzar establezcamos bien la motivación que nos mueve a llevar a cabo este acto, como lo acabamos de hacer ahora. Y la motivación es muy, muy importante. También porque eso nos, esa motivación, cuando está bien establecida, no, es el motor que nos lleva a movernos, especialmente un día como hoy, que el desplazarse es bastante incómodo, y especialmente aquellos que vienen de lejos, no solo el clima que no favorece, pero además venir de tan lejos, pues se requiere de una fuerte motivación. ¿Por qué es necesaria? Hoy no voy a utilizar la palabra que comúnmente utiliza, la de cambiar. Porque más que nada es aplicar lo que estamos conociendo y lo que vamos aprendiendo durante estas 2 horas, o los minutitos que estemos aquí, que ese tiempo, lo que estamos aprendiendo, poderlo aplicar. Aplicar significa que nos lleve a ser mejores seres humanos, con una buena conducta.
Y más aún, aplicarla también podría ser pues de tal manera que nos lleve a liberarnos de la existencia cíclica. O todavía más aún, aplicar estas enseñanzas con el objetivo de alcanzar ese estado perfecto, completo, el estado iluminado. Entonces, ahora, lo que estamos dejando al estar aquí, al escuchar, al estar abiertos a estas enseñanzas, es ir dejando huellas para que podamos ir aplicándolas. ¿Y cuáles son los primeros? Está muy claro que es para aplicarlo. ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar? Pues el primer paso es tratar de evitar cualquier acción negativa, cualquier acción incorrecta. A veces hay muchas oportunidades en donde podemos caer en un comportamiento inapropiado, y el hecho de evitar caer en esa situación o evitar cometer ese acto incorrecto significa ya estar aplicando las enseñanzas. Y si por algo caemos en el error, en la falta, en reconocerlo, para que podamos ser capaces de arrepentirnos de lo que hemos hecho. Cuando nosotros al cometer un error lo reconocemos y nos arrepentimos de ese error, ya estamos también dando un paso para ir corrigiendo nuestra conducta. A veces parece algo muy sencillo, muy pequeño, pero es un gran paso para ir siendo cada vez mejores. Es importante que nosotros de alguna manera tengamos ese miedo a cometer errores, ese miedo a caer en acciones inapropiadas, porque es una manera en la cual ya estamos, de una manera natural, estamos tratando de evitar cometer, miedo de cometer esas, ya nos está protegiendo de no caer con tanta facilidad en esos errores. Porque nosotros queremos ser felices y no queremos sufrir. Eso lo tenemos muy claro. Precisamente para conseguir eso que deseamos, necesitamos ir cultivando un tipo de conducta en el cual nos apliquemos en acciones buenas. Aunque estemos hablando de acciones buenas pequeñitas, sencillas, da igual, pero tratar de aplicarnos en esas acciones buenas, al igual que tratar de evitar acciones incorrectas, que a lo mejor no es que estemos evitando acciones incorrectas muy, muy grandes, muy serias, pero sí por lo menos acciones incorrectas, aunque sean pequeñitas, tratar de no cometerlas. Y el hecho es porque cuando nosotros cometemos acciones incorrectas, va a traer como consecuencia un sufrimiento que no deseamos. Y por otro lado, cuando hacemos una acción virtuosa, una acción buena, esa va a traer felicidad, bienestar, que sí queremos. Entonces,
volviendo otra vez a la base, queremos ser felices, no queremos sufrir, pues entonces hay que andar en esa dirección de crear las causas de la felicidad, que son acciones buenas, y dejando atrás las causas de sufrimiento, que son las acciones erróneas. Siéntate de este lado. No. A mí me gusta el incienso, ya, así que me lo dejas. Pero si tú te sientas de este lado, está sentado al ladito del incienso. No. Al revés. Tú, Miguel, tú no te muevas, deja eso donde estaba. Ya. El que se va a mover es José. José. No, déjalo ahí, déjalo. José de la de Natis ya. María Corán de la de Natis ya gato, vésela. ¿Qué? Corán no que tú esa. Se dan una punta, si quieres, ¿qué es la? De la Corán de ¿qué va a amar? No, casi. No se siente. ¿No? A Palama no voy a ser. No, no, no. Ahora no que regresa. Ahora ve. Hacemos eso, hacemos eso. Otra, chica, te resista. Ponte tu altarcito, tu trono. Tan, te, cha, sambuta, me ve que chévres. Otra, te, cha, de cricha, chévres. Cha, me ve de cricha, chévres. Cha, sambuta, cha, de cricha, chévres. Hemos. Estamos hablando en la importancia de crear acciones buenas, porque eso va a traernos felicidad. La importancia de ir evitando caer en acciones incorrectas, porque esas nos van a traer sufrimiento. Eso lo estamos tratando de dejar muy claro. Pero eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las acciones correctas? ¿Cuáles son las acciones incorrectas? Porque si no las tenemos claro, entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles hay que cultivar y cuáles debemos evitar? ¿Cuánta chava ñempa? Meme, chidan chava. Chava chigurus laura, chava ñempa ta sangu laura. Te pa chine, kase yoras. ¿Cuánto tipo de acciones habrían? Ya, o sí. Lo ha hecho él, ¿no? Has dicho 10, ¿no? Está. Tendría mambo malán de gris. Naga chava. Nuga chava. Yi chava. Sum. Otus. Está. Inju chana sa tares. Judia res. Ina. Tea tom jerica. Kangatina sambi omaris. Está. Tea su tuga chavina. Sum res. Nuga chava. Naga chava. Yi chava. No, da de. Sambolan jugudu, membalan jugudu, lucha, sambon jugudu, memba jugudu, samuna, lucha, membata, sambuni, machine gris. Ante, machine bada, lojo to, chur, lojo, machine, hakumar was, nimacha, sambut curry, memba curry, tea machine machine gris. In a yi chawa, sambut curry, memba curry, tea machine machine gris. Manazo ya, digi dun ya, 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 don't get there. Anzu dostene chilo penjo da chilo zutunje shimenda somsom jarde mona sim timares tongo bune zu shina soso ya ne yaje tongge de roma yisum tongge yares an soso ma pomle jangge de jiu men da bari shi dudu ba da ya da su su garsana roma yisum de su yares ote hakwa shi yares. Es verdad lo que ha dicho, sí es cierto, pero vamos a condensarla. Bueno, no significa que solo son 10 tipos de acciones. En realidad, en ese grupo de 10 están como condensadas las acciones en general. Pero si vamos a todavía hacerlo más concreto, ¿qué tipo de acciones podemos llevar a cabo? Pues acciones a través de nuestro cuerpo, acciones físicas, acciones
con nuestra palabra y acciones también con nuestros pensamientos. Entonces, ya tenemos muy claro cómo actuamos, ¿vale? ¿Por qué lo dice así? Para saber cómo estamos actuando. Pues actuamos de manera física, verbal o mental. Vale. Ahora que las tengo claras, que solo puedo actuar de esas tres maneras, con física o verbal o con mis pensamientos, entonces viene a la siguiente cuestión. Bueno, pues, ¿cuáles son las acciones físicas que me van a favorecer, que son buenas? ¿Cuáles son las acciones físicas que me perjudican? Y luego pasamos a las verbales. ¿Cuáles son las acciones verbales, las que hago a través de mi palabra, que son perjudiciales, y cuáles son las que benefician? Y el siguiente punto es a nivel mental. ¿Qué tipo de pensamientos? Porque los pensamientos los estamos produciendo. Por lo tanto, también se considera como acciones. Pues, ¿qué tipo de pensamientos son correctos porque son los que nos benefician, y cuáles son incorrectos porque son los que nos perjudican? Es empezar a identificar en nosotros el tipo de actos a cultivar y de actos a evitar. Primero identificando cómo actuamos. Entonces actuamos con cuerpo, palabra y mente. Pero para luego distinguir cuál es el correcto del incorrecto, hace falta el estudio. Porque si no estudiamos o no nos informamos o no leemos al respecto, pues entonces no tenemos ese conocimiento suficiente que nos diga, que nos lleve a identificar un acto incorrecto de un incorrecto. Y todo esto es para, porque a veces llegamos a pensar que si yo tuviera buenas condiciones económicas, si yo tuviera muchas cosas favorables o muy buenas condiciones, entonces yo sería diferente, sería mejor persona o me comportaría mejor a través de mis acciones de físicas, de palabra, pensamientos. Es decir, pensamos que arreglando lo de afuera se va a arreglar lo de adentro. Y no es así. Porque independientemente de la situación externa en la que nos encontremos, si logramos ese control sobre nuestros propios actos, es decir, si logramos dejar atrás acciones que nos dañan y empezamos a cultivar acciones que nos benefician, entonces estamos construyendo la felicidad, el bienestar. Un bienestar interno, que sea como sean las circunstancias, estaremos bien. Digit, nana dupto yina, yine saju saya me, tuya chumisha me nala, midi lhole yungu ya res, ko digit dupdan shenbe dati res. O tagana shen shivu chigi, gyu chumbo yina, yine dada manda za son, zikbu che, nga jay ki, oti yungu ma res, oti ji nangi samdo da nang di ji dhubdang xio na nini muna chanay ki da midi lulu ji res, ti da kyaishim shiv ji res. Estoy hablando de llegar a construir esa felicidad de dentro, y esa es mucho más valiosa, porque incluso aunque las condiciones fueran muy, muy malas, tan malas como no tenemos que comer ni qué beber, pero si hay una felicidad interna, independiente de la situación tan extrema y mala que nos podamos encontrar, hay una felicidad. No importa que no tenga dónde dormir, dónde qué comer, pero esa mente, a pesar de la situación, es una mente que está contenta, serena, tranquila, porque está construyendo una felicidad desde adentro. Incluso también cuando la persona estuviera con las condiciones maravillosas, tuviera todas las cosas a su favor, todo lo que desea lo tiene, y si tiene, tiene esa felicidad que viene no de las cosas externas, sino de dentro, aunque tuviera todo lo demás, todo lo externo favorable, eso no le iba a producir ni orgullo,
ni arrogancia, ni prepotencia, ni todas esas emociones negativas. Al contrario, iba a estar feliz, contento, sin manchas de orgullo o arrogancia. Y eso es gracias a que ha construido, ha creado esa felicidad dentro de él. ¿Mm? Y cuando uno tiene esa felicidad, cuando uno tiene esa felicidad interna, trabajada en su mente, entonces es una persona que está tranquila. Y esa tranquilidad es necesaria, importante en nuestra vida. Y os voy a ejemplificar lo que, de alguna manera, para dar a entender cómo cuando esa felicidad está produciéndose dentro, estás feliz independientemente de las condiciones externas. Porque vemos, por ejemplo, hay personas, y no quiere decir que todos, pero en general, cuando una persona tiene tanta riqueza, que a lo mejor tiene un edificio entero con un montón de plantas, es dueño de esa finca, de ese edificio, luego cuando van por la calle, no es que todos, pero en general, cuando así tienen mucho dinero, mucho poder, la manera de andar por la calle es distinta a un andar normal. Van así como con más arrogancia. A la hora también de llegar, por ejemplo, a un restaurante, no es que llegan como cualquier persona, que se note que está esa persona. Su manera de mirar, a veces también cuando van andando ni siquiera miran a otro que anda, a una persona que, por ejemplo, puede estar pidiendo en la calle, ni los miran, solo miran hacia otro lado y, bueno, creo que lo entendemos, que su manera de andar, incluso de sentarse cuando llegan al restaurante, es diferente a una actitud normal, a una manera normal de desenvolverse. ¿Por qué? Porque hay una arrogancia ahí. Hay una arrogancia, una sensación de superioridad, y entonces por eso ese orgullo, esa prepotencia lo hace no solo a nivel mental, sino a nivel físico, se nota en su comportamiento, en su actuar. Pero si una persona tuviera esa felicidad que os digo, trabajada desde adentro, no por lo que tiene, sino por el trabajo interno que está haciendo, entonces todo ese tipo de arrogancia, orgullo, no surgirían en su mente, seguiría comportándose con una felicidad y además comportándose como una persona normalita. Y pongámonos en el otro caso muy extremo, una persona que no tuviera nada, que estuviera en un estado de pobreza extrema. Pero aunque la situación sea muy mala, si tiene esa mente bien trabajada, si tiene esa felicidad interna,
no pasaría nada, que no tuviera nada. Estaría contento aún así. ¿Por qué? Pues porque como ha trabajado con su mente, entonces él mismo sabe que su situación es resultado de que en el pasado no practicó generosidad. Entonces, como no practicó mucha generosidad, pues ahora está viviendo las consecuencias de ello. Pero dice, bueno, pues ya está, ahora lo estoy viviendo. ¿Qué quiere decir? Que esos errores del pasado, ahora los estoy viviendo, ahora están madurando. Para que en el futuro no vuelva a suceder, tengo que cambiar de actitud, tengo que ser una persona dentro de lo que cabe más generosa, mejor. Y entonces ya hay una actitud diferente ante la situación. ¿Qué quiere decir? Que independientemente del problema económico o de salud o lo que sea, ya no lo ve como algo para agobiarse, hundirse, sino como algo para trabajar sobre ello y para darse cuenta que es consecuencia de errores que cometió. Entonces, ya los está viviendo, quiere decir que ya se los ha quitado de encima. Y por ese lado se siente feliz, bueno, ya están aquí, ya me los estoy quitando, ya están madurando. Y también se enfoca de tal manera que cómo actuar para que en el futuro no vuelva yo a experimentar situación semejante. Hemos hablado de acciones. Un tipo de acciones son las físicas. ¿Cuáles serían acciones físicas buenas? Ya, pues sí. El objetivo es ir concretizando. Y que se la dice, es que ya sabes que a mí se me olvidan las cosas, por eso necesito ayuda. Bueno, pues no matando, no robando, manteniendo un comportamiento sexual incorrecto, por seguir con lo que conocemos más, ¿no? ¿Estamos así? Sí, ¿qué tú ves? Y bueno, ¿solo serían esas tres que has mencionado? No, ya habrían muchas más. Dile manga, ya ves. A ver, ponme otra. De las que no están en la lista. Positivas, ¿no? Gewa, positivas. Chawasambo. Sí, esas son. Físicas buenas. Esas son en relación al cuerpo. Bueno, podríamos convertir en positivas las 10 negativas del cuerpo, palabra y mente. No, físicas. Física. Cuerpo, vale. Solo. Bueno, pues física, pues sí, también habríamos haciendo actos de generosidad. Sin banana. No matando bichitos por la calle. Poniendo una sonrisa, una sonrisa. Puede ser como lo que has mencionado, el evitar matar cuando hay un bichito por ahí y tratar de no matarlo, no pisarlo, o el no coger lo que no es tuyo, que es robar, no robar, y cuando tú se te encuentra la situación de que te lo puedes coger, nadie te está viendo, pero no lo hace. Ya estás evitando una acción negativa, lo cual significa que estás haciendo algo virtuoso. No lo coges, lo dejas. Pero también, por ejemplo, podemos hablar de otros tipos más de acciones.
Por ejemplo, cuando hay un bichito que está ahí en peligro y tú lo coges para salvarlo, a lo mejor está en medio del camino y tú haces la maniobra para poder cogerlo y quitarlo de en medio y ponerlo en un lugar a salvo, eso es un acto bueno. O también cuando hacemos postraciones o hacemos circunvolamos objetos sagrados, esos son acciones físicas buenas. Incluso también una acción física buena sería cuando tratamos de sonreír a los demás. Porque cuando a veces podemos poner gestos o expresiones que pueden perjudicar a otros, que los puedes ofender o los puedes hacer sentir mal. Entonces, cuando tú tratas de cuidar de que pues tengas un gesto amable, una actitud amable, una sonrisa, entonces también ya estás creando una acción buena con tu cuerpo. Hay muchas situaciones que se nos puede presentar en la cual con nuestro cuerpo podemos ayudar a otro, beneficiar a otro, hacer un acto bueno. Por ejemplo, cuando vemos a las señoras mayores que van con el carrito de la compra y lo llevan bien cargado y quieren entrar en la finca, bueno, y no pueden porque no hay rampa, tienen que subir el escalón o cualquier cosa que les pesa mucho y tú te acercas y les ayudas o abrir la puerta o lo que sea para que puedan, o le cargas la compra y la ayudas a la persona, pues entonces estás haciendo una acción buena con tu cuerpo. Eso sí, hay unas viejitas que son un poco gruñonas, que tú tratas de ayudarles, dicen, no, es mío, yo lo hago, yo puedo. Se enfada muy fácil, pero bueno, se hizo el intento. Pero también, por ejemplo, cuando... O no tiene que ser una persona mayor, también puede ser cualquier otra persona que vemos que no puede cargar, que es demasiado peso para ella, o no puede levantar la maleta para ponerla arriba, y tú le ayudas a levantarla o a coger eso que le está costando mucho trabajo, estás haciendo una acción buena con el uso de tu cuerpo. Cuando hacemos todo este tipo de acciones buenas utilizando nuestro cuerpo, nosotros no lo vemos con los ojos, pero al haber hecho ese acto bueno, hemos creado causas de felicidad. Hemos hecho algo que nos va a traer felicidad y bienestar. Lo que pasa es que no lo vemos con los ojos, pero el hecho de que no lo veas no significa que no es así. Sin duda alguna, cuando tú haces algo bueno, eso va a traer unas consecuencias. Y la única consecuencia que va a traer es felicidad y bienestar. Pero también hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor el acto sí que es muy bueno. Estás ayudando a alguien, pero si
tu motivación para hacerlo es que los demás vean qué bueno soy, para que tenga el respeto a los demás, el reconocimiento a los demás, el agradecimiento a los demás, pues entonces ya la motivación no es la apropiada. Es como, sí es un acto bueno, pero con esa motivación tan mundana, pues entonces hemos quitado fuerza a esa acción buena. Ya no va a traer algo tan extraordinario debido a que la hemos contaminado con una motivación mundana. Y ahora hablemos de acciones con la palabra. ¿Qué acciones no son buenas? ¿Qué hacemos? O decir de otra manera, el mal uso de nuestra palabra sería cuando mentimos, cuando insultamos o utilizamos la palabra para herir a alguien. Otro mal uso de la palabra sería cuando la utilizamos para distanciar a las personas, para enfrentar a las personas o distanciarlas más de lo que ya estaban. Yo creo que esas quedan muy claro por qué son negativas, porque es incorrecto utilizar así la palabra. Pero hay otra cuarta, que es utilizar la palabra. El mal uso de la palabra sería hablar por hablar, 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 hablar. Y a veces ese cuesta trabajo verlo como un mal uso de la palabra. Los otros tres sí se entiende, claro, porque se ve que hay un daño que se produce. Pero ¿qué pasa cuando uno gasta mucho tiempo de su vida hablando y hablando y hablando y enrollándose y enrollándose en conversaciones que no tienen mucha trascendencia? Pues el problema con ese tipo de mal uso de la palabra es que cuando nos enrollamos tanto, tanto en algo y hablamos y hablamos y hablamos, desperdiciamos mucho tiempo. Y el tiempo es muy valioso. ¿Por qué es valioso? Porque queremos utilizarlo para crear acciones buenas. Y cuando nos distraemos mucho en el hablar y la conversación, mucha conversación, mucha conversación, se nos escapa mucho tiempo. Bueno, si nosotros solo íbamos a hacer maldades, pues mejor que estemos gastando el tiempo hablando tonterías. Pero más bien nosotros lo que queremos es aprovechar nuestra vida, nuestro tiempo para crear virtud, para hacer cosas buenas. Y el hablar, y el hablar, y el hablar, ahí se nos va mucho tiempo que podría haber fácilmente ser utilizado en algo mucho más provechoso, con algo más, con más virtuoso, con más significado. Algo que también tenemos que tener sentido común, ¿vale? Porque hemos dicho un mal uso del habla es cuando decimos cosas que separan a las personas o que las distancian más o que las enfrentas. Pero ahí entra una cuestión, decir, y pero si es verdad, si me está preguntando algo y es verdad, pero sabes que esa verdad lo que va a provocar es enfrentamiento, va a provocar discusión, distanciamiento, en ese caso, mejor mentir. Pero eso también, ese es un caso especial, ¿no? Porque sabes que eso va a traer malos rollos en los demás. Correcto,
그 Sería un ejemplo, sería cuando hay dos personas. Las dos nos estiman, les caemos bien a las dos, ¿vale? Y una, porque le caemos bien, nos tiene confianza, nos ha contado todo lo que piensa de la otra persona. Y la ha hecho, la ha destrozado, la ha visto solo errores, errores, y es que fulanito hace esto, y la critica, ¿vale? Y nos los ha contado a nosotros. Luego resulta que el otro, que también es amigo nuestro y que nos llevamos bien, resulta que me pregunta a mí, a que fulanito está hablando mal de mí. Seguro te ha dicho un montón de cosas que me estaba criticando. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué me criticaba? Entonces, claro, te pone una situación en la que tú tienes que decidir. Si le cuento la verdad de todo lo que dijo de él, solo se va a poner la situación peor de lo que ya está. Los va a distanciar más. Se van a pelear más de lo que ya está. En cambio, tú tratas de generar una buena motivación. Bueno, yo lo que quiero es que a ver si ya se ponen en paz los dos. Ojalá se puedan, pues, si no son los mejores amigos, por lo menos llevarse bien. Entonces, con esa intención de provocar un poco la armonía, el buen rollo entre los dos, dices, ¿de ti? No me ha dicho nada. No me ha contado nada. O incluso puedes hasta decir, siempre y cuando veamos cómo la situación, si solo cosas buenas, claro, solo me ha contado cosas buenas, que no es verdad, ¿no? Pero hay que tener muy claro que tu intención es la de que ya no se distancien más, que no haya más malos rollos, sino si en lo posible podemos ayudar a que se contenten, pues mejor. Y si eso implica decir, no me ha dicho nada, no me ha contado nada, o decir incluso, ha contado por las cosas buenas de ti, te estima en el fondo te estima, pues entonces ya como que a lo mejor con lo que hemos dicho, que sí, que fue mentira, pero a lo mejor eso provoca que poco a poco ellos dos se contenten. Vale. Otro ejemplo muy claro de cómo a veces sí hay que mentir, pues por cosas de sentido común, porque si no luego es peor, sería otro ejemplo. Supongamos que estamos en una esquina y vemos una persona que va corriendo al lado nuestro, ha pasado, y detrás viene otra persona con un cuchillo, claramente la está persiguiendo para acuchillarla, matarla o hacerle daño. Y se para, y, ¿dónde se ha escapado? ¿Dónde se ha ido? Y tú dices, no he visto a nadie. Es mentira, porque claro, vi clarito cómo pasó a mi lado. Pero si tú dices, no he visto a nadie, es con la intención, la motivación es de protegerle la vida, que no lo vayan a matar, que no se haga daño. Entonces, ahí hay una mentira, sí. Pero hay un porqué, porque hay un bienestar mayor que se puede conseguir. Por eso hay que saber también, por sentido común, cuando a veces es más conveniente el mentir, pero en general el mentir es algo a evitar. Por eso intentemos que nuestra actitud sea amable, respetuosa, que nuestra habla también sea respetuosa
y que tanto nuestra actitud física, nuestras acciones físicas, como nuestras palabras vayan promoviendo la armonía. Que el que podamos dar una sonrisa es para que haya buena armonía, buen ambiente entre nosotros. El que podamos usar nuestra palabra alabando, diciendo cosas buenas, con el único propósito de que haya buenos rollos, buena armonía, un buen ambiente. Eso es lo que debemos de promover con nuestras acciones de cuerpo y de palabra. ¿Y de dónde viene? De la mente. La mente es la que pone a trabajar a mi cuerpo y a mi habla. Entonces, mi mente tiene que tener una buena motivación, tiene que tener esas buenas intenciones dentro, y esa buena intención, esa buena motivación, la que está impulsando a mi actuar, a mi hablar, para que promueva esa armonía con los que convivo. Ahora hemos hablado de acciones físicas, de acciones con la palabra. Y lo que hemos dicho ha sido muy, muy en general, simplemente para tener una idea general de qué tipo de acciones son las a cultivar con el cuerpo, con la palabra. Pero hemos dicho que actuamos con cuerpo, con la palabra y con la mente. Entonces, de esos tres tipos de acción, la más importante es la mente, porque es la que de alguna manera va a poner a trabajar a mi palabra y a mis acciones físicas. Es como la que manda ahí. Por eso tengo que asegurarme, ya no solo que mis acciones y mi habla sean buenos, sino también que ese pensamiento que las está llevando a actuar sea un pensamiento correcto. Entonces, es indispensable que hablemos del tipo de mente, de acciones o de pensamientos a cultivar en nuestra mente. ¿Qué pensamientos buenos con nuestra mente debemos cultivar? La paciencia, el amor, la compasión. Pero estas actitudes virtuosas, buenas, que salen de nuestra mente, las debemos de cultivar no con seres que nunca convivimos. Tiene que cultivarse esta paciencia, este amor, esta compasión, justamente con aquellos con los que convivimos, con los que tenemos más cercanos a nosotros. Shedan, Docha, Ngake.
Hablamos, hemos dicho, ¿no?, de cultivar cualidades en la mente como la paciencia. Y la paciencia es una cualidad que no hace falta uno dar una gran exposición de las cualidades de la paciencia, porque es algo que sabemos, que lo vemos. Cuando una persona tiene paciencia, es una persona encantadora, es una persona que todos la estiman, la quieren y que les gusta estar en compañía de ella, porque claro, es una persona que tiene mucha paciencia y está bien. Y entonces es una cualidad que vemos que se aprecia, que se valora y que trae el cariño de los demás. Y cuando hablamos de otra cualidad como la compasión, cuando una persona logra generar esa compasión en su corazón, es una persona que es entrañable, es una persona que es querida por los demás, es una persona que los demás se sienten a gusto con su compañía. Y una persona que realmente tiene ese deseo de ayudar a otro, ese deseo que quiere, tiene ese deseo de ayudar a los demás, de beneficiar a los demás y disfruta haciendo el bien a otros, es una persona que está practicando el camino superior, el vehículo superior, como dirían en el budismo, el vehículo Mahayana. Simplemente por tener ese buen corazón de querer beneficiar y disfrutar del beneficiar a los demás. Esa es una mente a cultivar, esa es una mente que nos beneficia. Pero ¿cuál es el tipo de actitud mental que nos perjudica? El enfado, el apego, el tener una mente insatisfecha, el tener una mente que solo está persiguiendo al deseo. Otra actitud que también nos hace mucho daño es el orgullo y la envidia. Y es importantísimo para nosotros el que podamos conocerlos bien. Todos estos tipos de actitudes mentales negativas hay que conocerlos muy, muy bien. ¿Para qué? Pues para que cuando surja seamos capaces de identificarlos. ¿Y para qué queremos identificarlo? Decía, oh, ahí salió el orgullo, ahí salió el apego. ¿Para qué? ¿Para qué quiero darme cuenta cuando surge? Pues para cortar con ellos. No es que vamos a ser capaces de un día para otro que desaparezcan todas estas emociones negativas o actitudes negativas, no. Pero por lo menos ya no les estamos dando tanto espacio en nuestra mente. Cuando nos damos cuenta de que aparecen, hacemos todo lo posible de cortar con ellos, de no alimentarlos más, al contrario, romper con ellos. ¿Queréis preguntar algo? ¿Dudas? Porque si no tenéis ninguna pregunta, pues entonces vamos a leer algunas estrofas del texto. Tú como eres el más nuevo que hemos visto por aquí, por eso tienes el privilegio de preguntar. Los demás no. No, si alguien tiene duda puede preguntar. Pero aprovechamos si quieres a leer algunas estrofas. Creo que estamos en la 355. Y yo tengo aquí, Karen, tengo empezar por el 352. Espera que lo voy a mirar otra vez. Tanta que es la de Shipshu, no,
José, ¿te acuerdas? Es el 352. Ah, sí. Es el de... Ngapchungen Ngani, que es la... Oh, ya, ¿verdad? ¿No? Ngapchungen Ngani, ¿sí? Kanzi yuni kanda da ongbo kangi, xie yuno sa, tezi lama, lame ba, kanzi tezi tome ni yis. Te danda te... Bueno, estamos en la sección que habla de negar, como negar el que estén establecidos en sí mismos los objetos, los cinco tipos de objetos, como estos por sí mismos no están establecidos. Refutar el que estén establecidos. Y entonces, de ahí sale esta estrofa 352 que dice: cuando cualquiera de los objetos es conocido como placentero, es por uno de los cinco sentidos. Los demás objetos no son conocidos de esta forma por los demás sentidos, puesto que tales objetos no son por sí mismos causas de placer. ¿Resume? ¿Está claro? Vamos a ubicarnos muy bien de qué está hablando el texto. Este texto nos está hablando, por un lado, tiene dos metas. Una, la de mostrarnos cómo podemos alcanzar un renacimiento afortunado. Esa parte ya la hemos visto. Ese proceso para poder obtener un buen renacimiento. La segunda meta que se plantea aquí y nos está guiando de cómo poderla conseguir es la de lo que se llama poder alcanzar el bien definitivo. Si quieren pensar en el bienestar definitivo. Vale. Y entonces, para poder alcanzar ese bienestar definitivo, hace falta lograr la visión de la vacuidad. Y de eso se trata esta sección. Nos trata de adentrarnos cada vez más en la vacuidad. En este contexto en particular nos está tratando de decir cómo tanto los objetos, como los objetos que conozco, como aquel que conoce, tanto el
conoce, la persona que conoce como el objeto que conoce, no son establecidos por sí mismos, no existen inherentemente, están vacíos, son interdependientes. Es como, por eso es que el texto nos habla de cómo se conoce, si se conoce así, si no se conoce así, o cómo aprende el objeto, con el único objetivo de darnos cuenta de que a fin de cuentas no es por sí mismo establecido, no es establecido por sí mismo, es interdependiente, es un proceso. Es lo que quiere. Lo que se trata aquí es de ver cómo la mente adquiere ese conocimiento, cómo aprende los objetos. Entonces, imaginemos cuando vemos un espectáculo, imaginemos un baile. La cuestión aquí es de ver cómo mi mente aprende los objetos y cómo, al ver cómo está aprendiendo los objetos, le quitamos esa concepción de que sea como un todo, porque no es un todo lo que te trae, en este caso en particular, esa sensación placentera. Pensamos que es el conjunto todo, pero no, es así. Cuando estamos viendo un espectáculo y hay unas danzas, hay una música, incluso a lo mejor hasta ambientaron el lugar con algún tipo de perfume, ¿qué es lo que está sucediendo? Y claro, eso trae una sensación de placer, ¿vale? Y pensamos que es como una cosa muy concreta que nos está dando ese placer. Como pensamos como si tenemos la idea de que es con un solo sentido hemos capturado todo y eso nos ha traído el placer, esa sensación placentera de agrado. Cuando en realidad no es una cosa concreta, ni un solo sentido. Ha sido varios factores que se van combinando y van a traer resultado placentero. Que incluso ni siquiera esa sensación placentera es así de repente, ¿no? Ha habido un proceso y después de esos pasos, entonces se produce la sensación placentera. Volviendo al caso del baile. ¿Qué está sucediendo ahí? Mi sentido del ojo percibe forma, únicamente forma. Y entonces ve esas formas que se están moviendo. Luego, mi sentido auditivo escucha sonido, solo sonido. No puede percibir forma ni nada más, solo el sonido. Y luego, si hay una ambientación ahí, hay un olor agradable, y yo qué sé, pues entonces mi sentido del gusto, del olfato, está percibiendo ese buen olor. Y toda esa combinación que ha habido, primero un sentido aprende una cosa, la forma, otro está aprendiendo
el sonido, otro está aprendiendo el sabor y otro está aprendiendo a lo mejor la sensación placentera del lugar donde estoy sentado, es muy cómodo. Bueno, el caso es que todo eso va a producir un placer, una sensación placentera. Pero en realidad, si nosotros no lo investigamos bien, no lo planteamos bien qué está sucediendo, pensamos que todo se vino de golpe y la sensación placentera surgió así de golpe también. Pero no es así. Lo que nos están enseñando es ver cómo hay diferentes conciencias sensoriales que van aprendiendo diferentes cosas y esa información que va pillando de aquí y allá, mi mente luego la captura y va a producir una sensación placentera. ¿Para qué estudiar todo eso? Pues para darnos cuenta de que mi mente no es una cosa sólida, concreta, que aprende una cosa sólida, concreta y ya está, sino que es muy sutil y tiene diferentes secciones y con esas diferentes secciones va aprendiendo diferentes cosas. ¿Con qué finalidad tenemos que ver que nuestra mente tiene diferentes secciones y está aprendiendo diferentes objetos? Cada uno aprende el que le toca. ¿Con qué finalidad? Pues darnos cuenta de que no hay una conciencia así sólida, concreta, sino que son diferentes partes las que la conforman. Todo esto es con la finalidad de ayudarnos a entender la vacuidad. Si entendemos cómo nuestra conciencia va aprendiendo, cada una va aprendiendo diferentes cosas, es como que está especializada en una cosa y aprende solo una en concreto, pues entonces nos damos cuenta de que es un conjunto de partes y eso nos está ayudando a entender la vacuidad más fácilmente. Lo que dice el texto en esta estrofa en particular nos está indicando cómo el proceso de nuestra mente, cómo va conociendo el objeto. Pues primero hay un objeto afuera. Y volvemos al ejemplo del baile, ¿vale? Hay unas formas muy bonitas que se están moviendo. Esa forma, la forma, lo percibe mi sentido visual. Aprende esa forma bonita, ¿vale? Aprende la forma, ¿vale? Luego, es como el sentido del ojo, aprende esa información, la manda a la conciencia, que luego ve y dice, ah, bonito, lo aprecia como bonito, y en un instante se convierte en un concepto, en una idea. Esto es bonito, ¿vale? Pero ese concepto de bonito ha venido de un proceso que se dio. Primero hay un objeto que aprende un sentido y luego esa información la manda a la conciencia lo recibe y lo clasifica bonito y se convierte en un concepto. Es bonito, a un nivel conceptual ya, bonito. Entonces, ¿por qué meternos en tantos pasos? Pues para darnos cuenta de que no es algo así, una cosa concreta, sino que son pasitos que está dando, por lo menos mi manera de conocer no es un todo, sino son pasos que se van dando, un proceso que te lleva luego a una idea, a un concepto.
Eso. Y en la siguiente estrofa es justamente la explicación que ahora Geshe-Lamsa nos ha dado. La estrofa 353 dice: la mente aprende una imagen de un objeto conocido. Vale. La mente aprende una imagen de un objeto que ha conocido mi sentido, que ha aprendido mi sentido, ¿vale? Entonces, es lo mismo. Hay un objeto, mi sentido lo aprende, eso se lo manda, se produce como una imagen que manda a la conciencia, y ahí ya mi conciencia pues ya utiliza eso, imagina y fantasea sobre el objeto de placer. ¿Qué quiere decir? Que si vamos otra vez al proceso, hay un objeto. Un objeto, ¿vale? Que mi sentido, supongamos, es un objeto, una forma, mi sentido de la vista lo aprende. Una vez que lo aprende, manda esa información a la conciencia, ¿vale? Y esta conciencia lo que hace es convertirla en un concepto, ¿vale? Y ese concepto puede ser bonito, desagradable, ¿vale? Si lo califica como bonito, como algo bonito, entonces ya de ahí mi mente empieza ya a fantasear sobre ese objeto. ¡Ay, qué bonito es! Era muy especial, ¿vale? Ya toda la demás historia es mi propia concepción sobre ese objeto que mi sentido aprendió, mandó esa información a conciencia, conciencia lo dice, esto es bonito, y ya de ahí ya la demás historia es como mi mente va, es como mi mente va funcionando, es la manera en que mi mente funciona, aprende, conceptualiza y empieza a crear sus historias y fantasías. Bueno, continuamos con la siguiente estrofa. Aquí ya nos adentramos en el punto número 2, que habla de refutar, vamos a refutar, que cada objeto se establece por sí mismo. Entonces ahora vamos a hablar, este punto se divide en dos partes. Primero la refutación en sí, y primero el objeto en sí, y luego ya la refutación. Establece el objeto y luego refutarlo. Entonces, primero vamos a establecer el objeto. Y está en la estrofa 354. Dice así. También el sentido que aquí, a nivel mundano, se dice que conoce un objeto. No se experimenta si carece de un objeto. E igualmente el objeto tampoco se experimenta como tal sin un sentido. Es decir, las palabras son un poco raras, pero dice... dice, es muy sencillo. Vale, a nivel general, vale, mi sentido sensorial, ¿vale? Conoce un objeto, ¿vale? Pero eso es gracias a que existe un objeto que él ha contactado y entonces pues ya lo aprende. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que hace falta, por un lado, para conocer algo hace falta un objeto, como también hace falta un poder sensorial que luego manda esa información a la conciencia. Y así es como aprendemos. Entonces,
수 ¿Esto qué significa? Hay un objeto, ¿vale? Mi poder sensorial lo aprende, lo percibe. Esto que ha percibido lo manda a la conciencia. Y así es como aprendemos, conocemos las cosas. Es el proceso objeto, el poder sensorial y la conciencia que, ¿vale?, que recibe esa información. Así es como aprendemos. ¿Por qué tener que estudiar esto? Pues para darnos cuenta de que no existe por su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando no lo cuestionamos, pensamos que lo que estamos aprendiendo es así porque sí. Y como si no hubiera ningún tipo de paso, ni proceso, ni objeto, ni sentido, ni conciencia. Como que siempre ha sido así, lo aprendemos así y ya está. Y el problema es que lo estamos viendo como si existiera por su propia entidad. Cuando aquí ese conocimiento lo estamos viendo como en realidad ha sido pasos que hemos dado que nos ha llevado ese conocimiento. Si no hubiera un objeto, mi poder sensorial no puede aprender nada. Si mi poder sensorial no aprende nada, pues mi conciencia pues no conoce nada. Entonces esas tres partes se han juntado, son como partes que se juntan para que nosotros conozcamos. Entonces ese conocimiento que adquirimos no existe por su propia entidad, es el resultado de diferentes partes, funciones que dio lugar a ese conocimiento. Punto número 2. Nibala sum, tanda trupche, kawa. Era refutar que se establece por sí mismo. Se divide en tres partes. Vale. La primera parte significa refutar que existe, que se establece por sí mismo o que se establece por su propia naturaleza la conciencia. Refutar que se establece por sí misma la conciencia. Ese sería uno. El número dos, refutar que se establece por sí mismo el objeto. Y el punto número tres, refutar que se establezca por sí mismo el poder sensorial. O el poder. Puede ser sensorial, no me da. ¿Ah? No sé, Rangin, tú me vas a que. Tambo, Shengi Nobara de Carriera, Sena, Nene, Yuda, Umbo, Rangi, Mo, Ranshiji, Yodi, Tain, Dubu, Namshi, Ranshi, Yubes, or Tujiku, Rwa, Namshi, Ranshi, Yubes, Tabade, some Zambres and Chogu, and the same Zambres, most of them do Mishorwa, no, Chogu, you know, the Malan and Dugu, Rwa, Tuji Carriera, Sena, Yuda, Umbuni, De. Vamos a refutar el primer punto, que la refutación es refutar que exista por sí mismo la conciencia. Y dice, el objeto y el sentido, los sentidos o el poder sensorial, dice,
hay quienes lo ven como existen por su propia entidad. Y por el hecho de que el objeto y el sentido exista por su propia entidad, entonces la conciencia es resultado de esto. Como diciendo, pues la conciencia también tiene que existir por su propia entidad. Y para refutar eso, lo que dice la estrofa 355 dice: de la misma forma en que se dice que un niño nace al depender de un papá y de una mamá, pues la conciencia se dice que surge, la conciencia visual surge dependiendo del sentido de la vista y de la forma que es objeto que percibe. Sí, porque ahora viene la más comentario al respecto. Entonces te da, si no te queda claro con esto, entonces me dices. Sí, sí. Dice, la explicación dice así. Bueno, tú estamos refutando la idea de que conciencia, ahora pongamos un caso especial, conciencia visual exista por sí misma. Vamos a refutar esa idea. Y lo que nos dice en el texto, conciencia visual surge gracias a que hay un sentido de la vista y que hay un objeto que es forma que es percibido por el sentido de la vista. Y el ejemplo que te ponen para que nos quede muy claro, dice, es como por ejemplo, un hijo, un bebé, nace gracias a que hubo un papá. Dependiendo de que hubo un papá y una mamá, pues se produjo un hijo, un bebé, ¿vale? Se explica así, pues el hijo surge gracias a un papá y una mamá, ¿vale? Pues de la misma manera, gracias a que hay un objeto de forma, hay una forma, gracias a que hay un sentido de la vista, esos dos, al encontrarse, dan como lugar a una conciencia visual, se dice, así se explica. La conciencia visual surge dependiendo de que hay una forma y una conciencia visual. Por lo tanto, la clave está al decir dependiendo, surge en dependencia, ya te está diciendo que por sí misma no puede existir. Porque todo lo que exista dependiendo de otro, entonces significa que no es independiente, significa que no es, existe por sí mismo, al contrario, que depende de otro, ha surgido en dependencia de otro. Entonces, cuando pone como ejemplo la mamá y el papá, el hijo surge del papá y la mamá, pues entonces la conciencia visual también es producto, surge de un objeto forma y de un sentido de la vista. Y por eso da conciencia visual. ¿Sí te quedó así? Sí, perfecto. Coran de Kangachi Tumason, Jine Nantamindun Garanti, Yankia de Lagin, que si de. Bueno, pues si alguien quiere preguntar algo, una preguntita, dos preguntitas. Ya. Vale, ya. Ya.
Por lo tanto, cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vemos un coche de lujo, un Mercedes, lo vemos a través del ojo. Vemos la imagen, el objeto externo ahí fuera, pero es nuestra imaginación la que comienza a, digamos, a ponerle cosas bonitas al coche, ¿no? Es lo que lo quiero tener porque es de lujo, es más grande o es así, o voy a ir más cómodo, y por eso creamos el objeto de deseo. Y es la ducha que andes que yo re. Ducha, que es una tandanga, soy yo, es de guampo, sepa que se sitúa, ande que sí, pena se llena. Mota, si vos era tú, German que mota, si vos era tú. Nosotros tonto, nosotros mota yo lloraba, nosotros mi guante tongue tú. Ane, mi chela de la guitua, ane, show la toba que guitua, hansa y ya budu. Ane, di show la docha que irbe, ale, que si tindre llora. ¿Qué voy a hacer? ¿Mucho tanto? ¿Lo, kipo, depo? ¿Di cara re, samlo tensos? ¿Docha que tú tienes que ir a ver? Te reste. ¿Toba re? Te doja res, cara res. Chida, cora, chi, ya que está, chida, ya res. Ya puta, tu punche, din cambia. Tu chuchi, ya vos, ya res. Manzo, ya que te la sabas, chi. Dile, tanto que me endugas. Es así como lo describes, que surge el apego. No quiere decir que el coche no sea bueno. Las cosas, hay cosas que son buenas, otras que son de mala calidad, no quita que eso sea bueno o sea malo, buena calidad, mala calidad, mejor o peor. Pero ¿qué pasa? Mi mente, como ya hizo el proceso, ¿no? Tienes un objeto, mi poder de la vista lo percibe, se lo manda esa información a la conciencia visual lo clasifica como bueno, y hasta ahí va bien. Pero llega un momento en el cual mi mente empieza a sobreexagerar las cualidades del objeto. ¿Vale? Es como, por ejemplo, que se la dice, mi caja de las gafas, no es nada particular, pero si le pusiéramos, imagínense, es una caja normalita, pero es como nuestra mente lo que hace a esa caja, es como agregarle una línea extra al todo alrededor del objeto, ¿vale? Eso no es parte del objeto, eso no le añade más del objeto, el objeto es lo que es y ya está, pero mi mente se lo ha agregado más. Y ese extra que agrega a mi mente es lo que se llama sobreimposición, que podemos ponerle exagera, que tiene cualidades, sí, que es bueno el coche, sí, pero mi mente lo que hace es exagerar las cualidades que ha percibido de ese objeto y por eso alimenta o da pie al apego. Chidan, ya voda, tu busia de dos donjores, bueno, mijil, misung tawina, madasum tungris, chigi yabo, chigi, ama, masamino, chigi, ducha, ducha, pego, doñebo, así, no tendré, yungers, de chigi, susu. Pero entonces hemos dicho que sí, hay cosas que son buenas, malas, etcétera, pero también la percepción de la persona sobre el objeto puede ser muy distinta. Supongamos que tenemos tres personas, ¿vale? Un mismo coche, pero tres personas distintas. Una persona, a ver el coche, lo califica como buenísimo. Otra persona, a ver el coche, es normalito, dice, no tiene nada especial. Y otra tercera persona incluso puede ver el coche como feo. No me gusta nada. Entonces, el que cada persona califique diferente ese objeto
es por las propias huellas o causas que esa persona lleva consigo en su mente, que lo califica, lleva a calificar un objeto distinto. Pero si estamos hablando del mismo objeto, por eso es un buen ejemplo para darnos cuenta de que el objeto, la percepción que nosotros tenemos del objeto no existe por sí misma. No existe por sí misma. Por el hecho de que no existe por sí misma, por eso cada persona lo ve distinto. Un mismo objeto lo puede ver como bonito, feo o como normalito. So, moro ya ganga ganga de dinero, mana mando, moro ya ganga, chuchu, chuchu, reja, su manzo, tú, cada cabo de vos, ya, de ese año, tú, yo, sí, 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 sí. Es por ejemplo, dice Bukeshala, os voy a hablar de mi caso en particular. Yo sé que hay unos coches que son, que se la mayoría de la gente dirá, ah, es un coche muy chulo porque es un deportivo, descapotable, así muy bonito, ¿no? Vale. Pues dice que para mí no me gusta. ¿Por qué? Porque suelen ser bajitos y yo, como tengo problemas con las rodillas a la hora de meterme esos coches, pues no me gusta. Me gustan más los que parecen tipo trailers, o los que son más altos, que así no tienes, parece que nada más es sentarse y ya estás. Pues cada uno tiene una percepción diferente del objeto, aunque el objeto que estamos percibiendo aparentemente es el mismo, pero la percepción es distinta. Ya, Amada. Buenas noches, pues me alegro mucho, siento que es tarde hacer esta pregunta, pero es muy interesante porque estoy hablando con alguien, Guillermo, el otro día sobre la vacuidad. Entonces, como la vacuidad es un concepto, ese concepto está definido por qué sentidos. ¿Qué son? Chichenanga, tiwa, dindestana, ta, chiro, cha, ta, chibo, cha, soyine, tiwa, que son de posa también tú, que se chetú, dindestriwa, yonso, ane, que se la de shuillos, tompañi, toparba, topare, tompañi, tompañi, topare, topate, cane, yombareza, Nganzo wan reba. Wan kane yonpare. Tongbañi de toba zanam res. Toba sudu shebal kogu res. Tongbañi sudu yug nezu res. Yodo jo de gyolo ya. Yug nezu tatuba shenya jars. Pena dina jige. Pena dixia suna na ta ta toz gona shashirwa. Metaba. ¿Qué es eso? Vale, para empezar, la vacuidad no es un concepto. Porque si tú pones vacuidad como concepto, en todo concepto es conciencia. Entonces, si tú dices vacuidad es concepto, estás diciendo, en otras palabras, o infiriendo que vacuidad es conciencia y vacuidad no es conciencia. Vacuidad es permanente, ¿vale? Conciencia es impermanente, ¿vale? Por eso ya ahí ya no puede ser, por eso son opuestos.
Y además dice, vacuidad es la realidad. Es el modo último en que existen los fenómenos. Es su realidad, es el modo de existir. Por eso no es concepto, no es conciencia. Es el modo último en que existen los fenómenos. Es volviendo a un objeto. Tú puedes coger cualquier objeto, ¿vale? Este objeto. Este objeto es impermanente. Es verdad de sufrimiento. Está vacío de existir como unitario, independiente, permanente. No existe sustancialmente y autosuficiente. No es distinto de el que lo no es una sustancia distinta de aquello que lo ha conocido. Es decir, más sencillo, vas pasando por los puntos filosóficos de las cuatro escuelas filosóficas, ¿vale? Están describiendo al objeto, el modo en que existe el objeto. Te lo están describiendo. Entonces, es la realidad del objeto. Ahí es o Geshe-la también decía, es como, por ejemplo, tú tienes un objeto y vas desde lo más obvio, impermanente, y es como una cebolla que le quitas una capita, impermanente. Otra cosa muy obvia es sufrimiento, ¿verdad? Es sufrimiento, pues ya le quitas otra capita. Y ya vas cada vez yendo más sutil. Ah, no existe como unitario, independiente, permanente. Eso es otra capita. Ah, tampoco existe sustancialmente y autosuficiente. Y otra capita. Oh, tampoco existe como si fuera distinto del conocedor, de la conciencia que lo conoce y el objeto tampoco. Y así vas quitándole capitas hasta que llegas a la visión de la que propone la escuela. Bueno, los otros son propuestas de las escuelas filosóficas hasta llegar a la propuesta superior, que es la Mayamika Prasangika, que dice es que no existe más que meramente imputado ya. Es decir, ya te llevó a ver el modo último a fin de cuentas, es como te quitó todas las capitas hasta llegar al modo último que es el objeto, es su realidad, así es como existe. Por lo tanto, no es concepto, es el modo real en que existe el fenómeno. Sí. Entonces, es un mismo boli, ¿vale? No he cambiado de boli, es el mismo boli, pero conforme voy quitando capitas, estoy como describiendo siete modos en que existe el fenómeno. Lo estoy describiendo simplemente. Y lo que pasa es que cada vez voy describiendo una parte más sutil, más sutil, más sutil, hasta llegar ya a realmente cómo existe. Y entonces, al estarlo analizando así, porque es un análisis que hacemos, le vamos quitando, al analizar así el boli, llega un momento en que la concepción que teníamos del boli desaparece, ¿vale? Le hemos quitado todas esas capas que hemos puesto. Pues lo mismo va a suceder con nosotros. Todo eso, esas capas que hemos puesto, las vamos quitando hasta llegar a lo que realmente es el modo en que existe el objeto. Aquí también Geshe-lam-san ha utilizado una palabra que es independiente, ¿vale?
unitario, es, o sea, permanente, unitario, independiente, ¿vale? La palabra independiente tiene mucho de dónde coger. A nivel mundano de nuestra sociedad, cuando esa persona no tiene independencia, en el sentido de necesitan elegir por sí mismos, escoger lo que quieren, tener su elección, ser independientes, ¿vale? Pero, y a veces también es la, nos habla mucho de cómo nuestra, nosotros nos dice, no somos independientes porque estamos dominados. Independiente es decir, sí, que tú tienes control, ¿no? Tú decides esto que y a veces nos dicen, no tenemos esa independencia porque estamos como dominados, subyugados por las emociones negativas. Es como si las emociones negativas hubieran cogido el control sobre nuestra mente y nos están mangoneando de un lado a otro. Por eso dice, no tenemos independencia en el sentido de necesitamos coger ya el control de mi mente. Soy yo el que controle a dónde quiero ir y no mis emociones negativas que me dominen. Vale. Pero también ahora hemos utilizado esa palabra, independiente. Pero ahora es en otro contexto. De decir, algo que es independiente en el contexto filosófico de en este momento significa algo que no depende de causas y condiciones. Que no es resultado porque no depende de causas. Entonces, por eso dice, este es... Es, no es independiente en el sentido de que depende de causas y condiciones. Yeah, that was really beautiful. Hansai en Yabodu, tu cheche. Now I can debate in English with William about this. Tadi ti cola de posa tañan tu kesegi. Injike. Muy bien. Así, aquí el posar que tenemos aquí, posar significa jovencito. Va a ir elevando su nivel de inglés. Página 236. Tambo choche rap